Bueno, efectivamente nosotros tenemos una escuela Marina Biltec que tiene nivel inicial, nivel primario, nivel secundario. En el nivel secundario tenemos aproximadamente 500 chicos que las edades son desde un año hasta los 4 años, nivel primario hasta séptimo grado. Tenemos una responsabilidad y una política pública donde el intendente tiene una definición clara de apoyar a toda la población infantil que concurre diariamente al establecimiento Marina Vilte. Tenemos un apoyo alimentario permanente con los chicos de nivel inicial, donde se les brinda un desayuno a la mañana, un almuerzo al mediodía, y a los chicos que concurren a la tarde se les brinda un almuerzo y una merienda reforzada, donde hay una dieta nutritiva y donde siempre está presente, por supuesto, con el asesoramiento de una profesional, una nutricionista, la presencia de todas las calorías que tiene que tener un chico para un perfecto desarrollo. Después, a la tarde, tenemos la escuela, también en la escuela de nivel secundario, tenemos 440 chicos, donde también el municipio asiste permanentemente con un almuerzo a los chicos y una merienda reforzada. Entendemos que hoy hay una gran responsabilidad por parte del Estado, una responsabilidad solidaria para llegar a los sectores más necesitados, más carenciados, con un programa alimentario. Todo este programa se sostiene y se financia, por supuesto, con el apoyo de la provincia dentro del marco del Plazo NUT, que es la que nos financia permanentemente la alimentación en cuanto a los insumos, mercadería necesaria, donde hay un control y una fiscalización por parte de esa Secretaría de Desarrollo y Niñez, que tiene la responsabilidad de fiscalizar a todos los comedores para que haya un cumplimiento de estos programas alimentarios.